Pero aún así seguiré tirando en plan YOLO, gracias, teletransporte. Vaya, lo has conseguido. Venga, te desafío a que suban las escaleras. Te mostraré lo que les pasa, hijo de perra. Los que roban los huevos. ¿Qué hostia? Bueno, pues aquí me han puesto. Estaba intentando leer a la vez que hacer el plataformeo y no había visto al enemigo. No era el mejor sitio para que me hablaran los personajes ahí. Pero bueno, sigue comiéndote el palo ahí, buen trabajo. Tenía que ocurrir, era evidente que tenía que ocurrir. Esta vez lo conseguiré. ¿Dónde estoy? ¿Dónde hay un teletransporte rápido cerca? La caverna de Goomba estaba por arriba y luego por dentro de la cueva. Puedo llegar rápido. Vamos a volver arriba. Me interesa muchísimo por fin poder llegar a las alturas. En las alturas siempre hay algún poder. Algún jiggy. He ido a la entrada porque me gusta mucho spamear el botón. Cima de la montaña. Aquí hay promesas de jiggies. Y me gustaría mucho saber lo que hay dentro de esa cueva, pero es que también se me ocurrió que a lo mejor podía hacer así. Algún día te acertaré. Antes de que respawnen. Vale. Uf. Hola. Caverna de la hoguera. No mienten. Hay una hoguera, definitivamente. Necesitaré pasar con invencibilidad, probablemente. O a lo mejor los huevos de hielo apagan la hoguera. Quién sabe. Probemos. Ajá. Vale, no sé a dónde me lleva esto, pero me lleva hacia el futuro. Me lleva al progreso, me lleva a avanzar en esto, por Dios. Hola. Ah, un trote de transporte. Bien. Esta parte la he visto ya en los trailers. Aquí las pisadas ya son bastante pista. Me quieren pisar y eso es malo. Lo que me ha costado llegar hasta aquí, por Dios. Por ahí arriba no he ido. Hay otra salida. ¡Aplastodonte! Apisonadora triásica. Que sí, que básicamente me tira a los burejos. Y si veo que me va a pisar, lo hace más rápido de lo que pensaba. Utiliza la invencibilidad. Buen trabajo. Si me ataca en el aire me mata de una. O a lo mejor si estoy aplastado ya he vuelto aquí. ¿Por qué el viaje rápido no es un punto de guardado? No es un checkpoint. Qué innecesario, vale. A dar vuelta, bien. ¿Por qué voy andando? Así no avanzamos. ¿Por qué no es un punto de guardado eso? ¿Qué tienen en contra rara de los checkpoints? Vale, la entrada está aquí, así que tampoco pierdo mucho tiempo. ¡Ajá! ¡Un momento! Tengo una cosa en contra del tío este antes de que se me vuelva a olvidar otra vez. El orden que sigo aquí es súper bueno. A ver, vamos a subir arriba. La forma más fácil de hacerlo. Buenas. Présteme atención. Este era el último tonto. Ah, no creo que tú puedes estar todo tubo, morrocotudo. Nosotros date piedra a brillarte. Estáis muertos. Lo cual es bueno. Por aquí no recuerdo haber ido.
hay nada más que huevos en plan pista de oye. A lo mejor tendrías que usar huevos para esta situación. Estupendo, vale, ya por fin puedo y voy a irme de aquí. Voy a volver arriba. Tengo que volver arriba. No sé por qué, pero tengo que volver arriba. Vamos, sí, había un Jiggy. No sé cómo me he ido arriba del todo lo primero. Hubiera sido lo más lógico, aunque no había encontrado la forma de subir hasta hace nada. A ver. Cima de la montaña no. Tenía que. Ahí el de la apisonadora, este. Planicies aplastantes. Quiero completar esto antes de terminar. Ya es personal. No puedo llegar corriendo. Dios santo, me deja uno de vida. Es que no quiero gastar muchas plumas, pero es que es inevitable. ¿Y esto para qué me ha servido? No puedo activar invencibilidad a tiempo. O sea, no si voy corriendo. No puedo pasar corriendo una zona entera y no puedo activar la invencibilidad si voy corriendo. O sea, es hacer una cosa o la otra. Y es nada más que puedes hacer la invencibilidad. Y ya está. Pero es que no quiero tampoco malgastarla. A ver, ¿por ahí qué hay? Porque esto no me da muchas plumas, que digamos. Nada, o sea, irme a las zonas alejadas, pérdida de tiempo y de plumas. Un poco más complicado de lo que esperaba. A ver, ahí puedo llegar ya, ese es el final, ¿no? Vale. ¿No vas a pisar aquí ya? No, no, vale. Bien. Botón para Banjo-Kazooie, no hay problema, premio, todo guay, todo bien, todo estupendo. ¿Solo Banjo? ¿Solo Kazooie? ¿Me tomas el pelo? ¿Tengo que hacer esto con cada uno por separado? ¿Cómo lo puedo hacer con Banjo sin la invencibilidad? Es imposible. Supongo que no, pero... Esto es otra salida entera. Esto es un capullo de esos. Bueno, pues voy por las escaleras. Por el único sitio que puedo ir, porque no tengo invencibilidad para volver. Esto me devuelve aquí. Bien. Lo suponía. Hay un cambio de personajes ahí atrás. Banjo. ¿Cómo siquiera? No tengo invencibilidad con Banjo. Puedo ir poco a poco, a lo mejor no... Con Banjo esto no lo puedo hacer todavía. Es imposible. Banjo no puede ir suficientemente rápido, es imposible. Kazooie tal vez. Y con Banjo hay otra salida más para avanzar el nivel. Kazooie llega. Banjo y Kazooie no, pero Kazooie sí que puede llegar de la una a la otra antes de que le pisen. Kazooie es ligeramente más rápida al máximo. Pero Banjo... ¿qué es esto? Ah, podría haber cambiado de personaje aquí. Igualmente, Banjo no puede, tío. Banjo está jodido. Está foque total. No lo voy a intentar. Con Banjo tiene que haber una habilidad, ya imagino. Seguramente alguna habilidad de invencibilidad o algo. Tú no seas falso, te defenestro aquí. Gracias. ¿Solo hay dos naranjas? Qué raro. Bueno, pues algún sitio en el que todavía no podemos venir otra vez. A lo mejor... No, no.
Vale, tengo una idea. Esta parte es tontería que la vuelva a hacer. El live stream se va a durar un pelín, solo ligeramente un poco más, porque estoy progresando después de 3 horas de no hacer nada. Quiero subir hasta aquí arriba, por lo menos para hablar con la madre y que me diga qué demonios tengo que hacer antes de terminar. Vale, bonitas escaleras. Buenas, he visto unos cuantos huevos por ahí repartidos por el mundo. ¿Qué opina de la incubación ilegal? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Aquí hay otras escaleras? Ah, ¿dónde estoy? ¡Ah! Bien, una forma rápida de venir hasta aquí. Estoy totalmente a favor. Podemos irnos. Ahora hablemos con la madre. ¿Hola? ¡Ah, no! ¿Por qué eres un jefe? ¡Devuélveme mis huevos, asqueroso y mangante plantigrado! ¿De cuyos hablas? ¡No te hagas el loco conmigo! ¡Quiero mis huevos o algo! ¿O algo? ¿Algo? ¿Qué? De todas formas, está destinado a la extinción. Tienes razón. Puede, pero no antes de que vosotros dos. No antes que vosotros dos. Esto va a ser un combate volando. ¿Padre? ¿Terry? ¿Su padre? No tengo vida. No escupa, señora. Señor, que acabo de descubrir que es un señor. Creo que puedo conseguir una posición más ventajosa. Por el otro lado. Aquí es donde estaba el Jiggy, pero no me vale para nada. A ver, me voy a poner en cámara en primera... No, es que me dispara. Voy a tener que esperar a que dispare sus cosas. A ver, ponlo. Tengo los controles invertidos y no me acostumbro. ¡Tú! ¿Qué? ¡Ya vale! ¿Perdón? ¡Esos huevos hacen daño! ¡Me voy a descansar! Es un hombre, mientras... Que los mucoides os suavizan. ¿Los qué? ¡Ahora! Gelatinas. Mocos. Un poco más de vida hubiera sido una idea. ¡Eh! ¿Dónde fueron todos mis mocos? ¿Amigos? ¿Por qué los robaste? Tienes unos amigos un poco extraños. Igual que hiciste con mis preciados huevos. Tienes que acertarme eventualmente. No dispares nomás. Deja de tener distintas fases. Te quito tanto. Deja los mocos. Tienes que mirarte el catarro. Lo de escupir mocos por la boca no es normal. Que te den un mucolítico o algo. ¿Algún tonto me quiere dar vida? ¿No? Gracias. Ah, sí. A ver. Paso de tus gilipollas, paso de perder vida todas las veces. Solo tengo 2 plumas. Tenía que haberlo pensado antes, sin embargo no lo hice. Ha llegado lo... ¡Oh, será verdad! Todo mi odio. A ver, tú ven. Pium, 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 a tomar por culo. ¡Basta! ¡Es suficiente! No tan difícil, ya los huevos granada son chetos. Para los jefes están bastante bien. No te pongas a llorar ahora. Hice lo que pude, pero ya nunca me devolveré mis huevos. No tenemos tus huevos, Terry. De hecho, antes me echaste la bronca por intentar incubarlos. ¿Que no? ¡Oh, perdona tanta violencia! No importa, fue divertido. Quizá podamos encontrar tus huevos. ¿Lo haríais? Muy amable por vuestra parte. Se perdieron 4. 4, solo he visto 3. Y ya deben estar a punto de eclosionar. Déjanoslo nosotros, Terry. Por favor, encontrad los huevos antes de que me extinga. Os daré la mitad de la recompensa ahora. La otra mitad después. Ah, gracias. Bien, 2 gigis. Guay. ¡Gracias! Para mis huevos también te dejaré usar esto. Ahora puedo llegar a ese huevo, el huevo misterioso al que antes no podía llegar. Han cambiado de color los huevos. Son del Barça.
¿Darle de comer los huevos a los trogloditas? No, pero bueno. Vale, sí, ya. Ah, me está mostrando dónde están. El caso es que ya los he visto, porque una de las primeras cosas que tenía que haber hecho era subir aquí. Y ha sido lo último que he hecho. ¿Dónde has dejado el Jiggy, por cierto? Gracias, aquí lo tengo. Y... ¿aquí no estaba el otro Jiggy? Creo que te he robado la mitad de la recompensa, pero la culpa es tuya por no haber cerrado la puerta. Hasta luego, Terry. Vale, vamos a cortar aquí. El próximo día buscaré los huevos, abriré el siguiente mapa y empezaré el siguiente mapa. Cada vez, ya digo, voy a poder avanzar menos por live stream, porque los mundos son más grandes y más confusos y me pierdo más por algún motivo que todavía no sé, pero resulta así. Entonces, no he podido terminar este mundo, aunque ya digo, es mentira, nunca he terminado los mundos en un live stream, siempre guardan cosas para cuando tenga más poderes, pero bueno, he hecho lo que he podido salvo los huevos. Próxima semana, los sábados, como siempre, los huevos. Los sábados, como siempre, los huevos. Efectivamente, además el live stream. Y 6 de la tarde, el horario está en la descripción, la dirección del live stream está en la descripción, las cosas... cosas... Como siempre, live stream y eso. Nos vemos la semana que viene, nada más. Más Banjo-Tooie. Esto se ha guardado. Hasta luego.